Vendaval. La aventura continúa. ¿No, Ryan Gosling? He vuelto a soñar lo mismo. ¿Que sales desnuda? Yo también, es horrible. No, con Vendaval. Quiere venir conmigo, pero de repente desaparece. No tiene mucho sentido. Ya. Mika, ¿y tu maleta? Hemos quedado dentro de una hora. Lo sé, pero... Te espero en la cocina. Aviento. Croissant, croque monsieur, café au lait. Os he puesto todo por colores, en rojo los de arte, en verde no los olvidéis culinarios. Ir a ver el acelerador de partículas del Instituto de Física Nuclear. Oh. Oh, París. Me muero por ir, pero bueno, Mika estará encantada cuando estéis allí. No puede pasarse todas las vacaciones entre caballos y rastrillos. Necesita un poco de cultura, un poco de savoir-faire. Sí, voy a ver cómo va. Claro, y probar el queso y las baguettes. ¿Y qué me decís del vino tinto? Cruzar el Pont Neuf. Los amantes del Pont Neuf. Uy, 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 uy. Acabamos supuesto, empapados. Hasta los huesos. Mika se ha ido. ¿Mika se ha ido? ¿Pero a dónde? Sam, ¿puedes recogerme a las 14:38? Vale, ya me largo. ¿Quieres esto, eh? Tendrás que venir a por ella. ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Te has fijado en sus orejas?
Con una te escucha, pero con la otra está a otra cosa. Es verdad. Nunca había hecho eso. ¿Yo debería saber qué tiene? Para estar unidos de verdad, tendrás que dejarlo a su aire. Vuestro vínculo durará para siempre. Funciona con humanos y animales. Así siempre será salvaje. Dale tiempo. Te daré una pomada de árnica para esas rozaduras. Gracias, maestro. Charlotte, por favor, piénsatelo bien. Llevas aquí desde que tenía 6 años. Lo siento, señora Kaltenbach. Sé que tengo mucho que agradecerle, pero Sasse tiene un sistema de contracorriente y una pista iluminada. Quiero lo mejor para Attila. De acuerdo. Gracias por todo. ¿Taxi, señorita? A buenas horas. ¿No te llegó mi mensaje? Sí, lo siento, pero el tractor no funciona y no tengo pasta para sacarme el carnet. Y tampoco era plan de traerte en carretilla. Pues no. Gracias. ¿Tú no deberías estar en París? Es que tuve un presentimiento extraño. Pero aquí todo sigue igual. Todo está tranquilo. ¡Archibald! Incluso demasiado. ¿Dónde está la gente? Muchos se han largado con Michelle a Sasse. Un centro ecuestre. Y cuando se anunció la cancelación del Kaltenbach Classics, se fueron más de la mitad. ¿No hay torneo? Antes había una lista de espera enorme para entrenar aquí, pero ahora... Deberías hablar con tu abuela. Disculpa. Todo sigue yendo sobre ruedas. Kaltenbach va bien. Vale. Toma, cómete esta morcilla. Acaba de traerla a Otfried. De sangre fresca. Abuela. ¿Sí? Vendaval tiene unas heridas muy raras. ¿Sabes de qué son? Es normal que tenga heridas. Se pasa el día afuera, llueva o nieve. Si les dijese a los pocos compradores que tengo que el único caballo de competición de la finca se pasa día y noche suelto por el campo dando brincos y más brincos, pensarían que he perdido completamente la cabeza. Y tendrían razón. ¿Sabéis qué es de locos? Antes Otfried me dijo que había visto un unicornio en el bosque. ¿Un unicornio? ¿Podéis creerlo? Claro. ¿No? Pues a primera hora de la mañana, cuando Otfried se fue a trabajar, estaba en la linde del bosque. Marianne, ¿podrías, por favor, ahorrarte los cuentos de hadas? La abuela también está rara. Aquí hay algo que no encaja. No lo entiendo. Tú y yo sí nos entendemos. Thank you.
Parece que te gusta, ¿eh? Te estuvimos esperando para desayunar. La señora Kaltenbach habla menos que un saco de pienso. San, en el bosque. ¿Has visto? Un unicornio. Sí. Porras, lo había dejado en mi castillo encantado. Esa bestia siempre se me escabulle. Levántenlo. Lo digo en serio. Imposible, sería un ciervo o algo así. No era un ciervo, había un caballo y vendaval. Mica, por aquí no hay caballos salvajes. Es imposible. Vamos, levántenlo. ¿Qué es eso? ¿No tocaba desayuno vegetariano? Ven conmigo. Tenemos un ladrón en Kaltenbach. ¿Una trampa para ratones? Es para ratas. Cuando meta ahí los dedos, se llevará una sorpresa. Se ha llevado comida, riendas, incluso mi cazadora. Esta noche vigilaré desde ahí arriba. Cuando lo pille, lo haré morcilla. Morcilla no, por favor. Qué guay, desde aquí se ve todo. ¿Y nadie te ve a ti? Oh, no entiendo absolutamente nada. Solo necesito una pequeña prórroga. Ya tiene la finca hipotecada. Lleva 3 meses de atraso con los pagos. El banco no puede darle más pequeñas prórrogas. Lo sentimos, María. No podemos darle más margen. Klaus, tanto tú como yo sabemos que nadie se hace rico gracias a la equitación. Señora Kaltenbach, solo le diré una palabra. Centro ecuestre Sase. Esos son 3 palabras. Ya. Vale, como quiera. No le hablaré ahora de números, pero sí le diré que son rojos. Mi sobrina monta allí, y la verdad sea dicha, con mucho éxito. Va a competir en el Sase Classics. ¿Perdón? Es un torneo prestigioso. Y muy moderno. María, ¿le queda algún objeto de valor? ¿Algún mueble caro? ¿Qué hay de ese maravilloso caballo que ha comprado? Sí. Ese nublado, o máscara, o ventisca. Vendaval. Ese. Vale 250.000. ¿Qué me dice de eso? Klaus, ¿cuánto tiempo hace que nos conocemos? Lo único que necesito es un par de meses más de margen. 2 semanas y Kaltenbach saldrá a subasta. Lo siento mucho. Vamos, Klaus. Este sitio apesta. ¡Bum! Puede que este sea nuestro último verano aquí. ¿Y qué pasará con Vendaval? Vendaval, Vendaval, ¿te importa algo más que él? ¿En serio es lo único que te interesa? ¿Piensas alguna vez en nosotros? ¿No has escuchado lo que han dicho? Nos han robado el torneo, tu abuela ha perdido el trabajo de toda su vida, mi abuelo, la casa. Lo siento. ¿Que lo sientes? La culpa es tuya y de Vendaval. Pudiste haber salvado a Kaltenbach. ¿Yo? ¡Pues claro! Si hubieses entrenado, participado en el torneo en vez de andar haciendo el payaso. Vendaval es un caballo de élite mundial. Solo hay que mirarlo. Pero Mika tiene principios y un ego descomunal. Eso no es justo. Cierto. Es lo más injusto del mundo. No seas impaciente. La encontraremos. ¡Estás loca! ¡La tenía a punto! Creo que ella no estaba muy por la labor. Claro que no, sería estúpida. ¿A ti qué te importa?
¿Es tuyo el caballo? ¿A ti qué te importa? Se me ha escapado, ¿vale? Entiendo por qué. Casi la tenía. No la pillarás nunca. No así. ¿Ah, no? Pues no. ¿Qué haces en el bosque a punto de anochecer? Sin silla. Y sin zapatos. ¿Es tuyo el bosque o qué? Pues sí, lo es. Sentimos haber entrado sin llamar. Vámonos. Al menos te has quitado los zapatos. ¡Gretel! ¿Olvidas esto? ¡Quieto ahí! Oh, lo siento. ¿Qué quieres? Estaba esperándote. Quería decirte que he sido un idiota y pedirte que me perdones. Tranquilo, Sam. El ladrón. ¡Te tengo, chorizo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Que no llegan! ¡Fanny! ¡Mica! ¿Qué haces aquí? ¿No estabas en París? ¿Dijiste que te dejaría sola estas vacaciones? No parece en bancarrota. Pues lo está. Lo peor es que tu abuela no quiere admitirlo y que Vendaval y tú no podéis hacer nada. Tiene que haber una forma de hacer algo. ¿Sí? ¿Y cuál? No sé. Un secuestro, un atraco, un incendio pequeño y controlado. Tranquilo, que estoy hablando de broma. No te creas. De momento, esta noche lo que haremos será pillar a esa rata ladrona. ¿Iremos de caza? ¡Estupendo! Será una historia genial para el certamen de cortos. Vale, cuéntame, ¿cuándo viste al ladrón por primera vez? Estás chalada. Mica, haz algo. Tranquilos, nos quedaremos aquí y veremos qué pasa. Dormid. Haré la primera guardia. Caballos salvajes en Alemania. No se han encontrado resultados. Hemos visto al unicornio. Ajá. Y no es un unicornio. Eso ya me lo temía. ¿Cree que podrá quedarse en el bosque? Parece estar contenta. Lo dudo. A la gente le gusta que las cosas estén en su sitio. Los caballos deben estar en el establo y punto. ¿Pero por qué? Es como si una persona viviese encerrada en casa. O dentro de un armario, ¿eh? Últimamente te veo muy cansada, María. Primero un novato me roba mi torneo y ahora consigue que Hans se vaya con él. ¿Hans de Burg? Sí, mira, Sass, el ingenioso empresario, consigue incluir como juez para su torneo juvenil a una leyenda viva, el famoso holandés errante Hans de Burg, y también se ha llevado a todas mis alumnas, a las mejores que tenía. Excepto... Sí. A Mica. Excepto a Mica. Pero eso ya no nos sirve de nada. ¿A qué te refieres? ¿María? Me han denegado el préstamo.
En 2 semanas, Kaltenbach será del banco. Y por desgracia, eso también incluye tu parcela. Sé que debí habértelo dicho antes, pero yo no fui capaz de... Nos vemos en el desayuno. Pasáoslo bien. ¡Mierda! Todo normal. Ha sido un toque de atención. Le recetaré algo para la circulación. Procura que tu abuelo no se altere, ¿vale? Espere, yo le ayudo. Déjame. ¿Gran oferta en Arados? Oh. ¿Un torneo? ¡Exacto! 50.000 euros de premio. ¿No es genial? No quiero volver a competir. ¿Y si hacemos una visita clandestina al centro del tal Sase? De repente me interesan muchísimo... ¿los caballos? Hay transportes más normales. Buses, bicis, los pies... ¿Tú no querías ir de aventuras? Sí, ya. Bueno, en la siguiente a la izquierda. ¡Qué fuerte, tías! ¡Ese es! Buenas. Hans. Leopold. Es un honor recibirte en mi humilde morada. Bienvenido. ¿Listo para una visita guiada? Estoy impaciente. Ah, estupendo. Parece una sala de tortura. ¿Seguro que solo montan? Pareces la abuela de Frankenstein. Como te decía, estamos interesados en ofrecerte el puesto de entrenador. Bueno, ¿qué me dices? Aprendí a montar justo aquí al lado, en Kaltenbach. ¿Kaltenbach? Kaltenbach ya no es la finca que era. Está arruinada, una pena, pero mejor para mí. Estoy pensando en construir unos almacenes en esos terrenos. María era una buena profesora, algo anticuada, pero con ojo para el talento. Sí, pero ya no juega en esta liga. Ella... ¿No vendrá con nadie al torneo? Sí, sí lo hará. Vaya. ¿Quién eres tú, niñata? Hola, ¿qué tal? ¿Dónde nos inscribimos para el torneo? Ahí atrás. Gracias. Pero tú has visto a Vendaval. Está desentrenado. No aguantará un torneo de salto. Torneo multidisciplinar. ¿Multidisciplinar? Se valorarán la doma, el cross y el salto. Vaya, ¿qué hacemos? Dejarnos de tonterías y empezar a hacer las maletas. ¡No! Yo no veo ningún problema. Vale, necesita entrenar, pero saltar puede. Cabalga siempre por el campo. Falta la doma. ¿La doma? ¿Y quién le va a enseñar? Mi abuelo está muy delicado. ¿La tablet? ¿Qué?
Genial, estamos salvados. Un caballo desentrenado y una mocosa de ciudad con una calculadora. ¡Sam! ¡Sam! La liebre de las nieves. No. Otra vez tú. ¿Te has hecho daño? Ni que te importase. Vale. ¿Por qué nos robas? Solo la cojo prestada. Algo de comida. ¿Ya la has atrapado? No. Te hace gracia, ¿eh? Me meteré en un lío si no la encuentro. En uno gordo. Pero a alguien como tú le da igual. ¿Alguien como yo? Sí, una niñata de casa grande a la que papá le compra un caballo caro. Parece que sabes todo sobre mí. He visto tu caballo, ¿recuerdas? ¿Cómo ibas tú a conseguir un caballo de salto así, si no? ¿Cómo sabes que es un caballo de salto? Se le nota. Pero con lo desentrenado que está, poco puede hacer. ¿Ya ahí? No es mi problema, me piro. ¿Cómo sabes todo eso? Conozco a los caballos de competición. Se recuperará con un par de paseos y algo de entrenamiento. ¿Sabes por qué no la puedes atrapar? ¿Porque tiene cuatro patas y yo dos? Por querer atraparla. ¿Ah, sí? Lo que sé es que no la voy a encontrar en el bosque. ¿Estás seguro? Pues claro. ¿Qué pasa? ¿Estás loca? ¿Por qué intentas atraparla? Tengo que devolvérsela a su dueño. No se anda con chiquitas. Vaya. Pensé que no era de nadie. ¿Y si hacemos un trato? ¿Qué trato? Yo intento encontrar a tu caballo y tú entrenas al mío. Con una condición. ¿Cuál? Nadie debe saberlo. No quiero líos. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Es lo que hay. Tómalo o déjalo. Hasta mañana, a primera hora. Perfecto. El jinete consigue que su caballo se concentre lo suficiente para llevar a cabo el piafé de forma independiente. Una transición a un potente galope hacia adelante que finaliza el ejercicio sin que el caballo pierda la atención. La motivación para reaccionar a estímulos sutiles se ve incrementada si el caballo... ¡Dormilona! ¡Vamos, Vendaval! ¡Venga! ¡Más rápido! Cuidado, niña. Lo siento. ¿No habrás visto por aquí a un caballo? No. O sea,
Que no sea este, el mío. Ajá. Estamos dando un paseo en bici. Entonces venís de esa finca, Kaltenbach. Recibimos una llamada sobre un caballo que anda suelto por el bosque. ¿Os falta alguno? No. ¿Seguro? Igual solo era un ciervo muy grande. Eso pensamos. Un pirado dijo incluso haber visto un unicornio. Pero es un caballo, es blanco, pisotea nuestros campos y se come nuestra cosecha. Tendré los ojos bien abiertos. Está bien. Vendaval, vamos. Un caballo no debe estar suelto en el bosque. ¿Quién lo dice? Espero no haberme dejado engañar por ese tipo raro. Me lo tomaré como un cumplido. Oh. Hola. Bueno, ¿me ayudas a encontrarla? ¿Aún tenemos un trato? Con una condición. ¿Cuál? No la atraparás. ¿Qué? Siente lo mismo que tú. Genial. Estoy cansado y tengo hambre. Todos los de aquí, yo no me rindo. Es fácil decirlo. ¿Fácil? Debería estar en París zampando croissants al lado de la Torre Eiffel, pero estoy en medio de la nada y aunque los caballos me asustan más que los jabalíes, intento aprender cómo se hace un maldito piafé para que Mika pueda ganar ese estúpido torneo y os salve el culo a todos. Piafé. Lo que sea. Mika tiene suerte de tener una amiga como tú. Ya. Ahora Mika me necesita más que nunca. Y a alguien que le enseñe doma.
Tiene una buena planta. Equilibrada, pero patas débiles. Debería correr en pendiente por la montaña para coger fuerza y resistencia. Y hacer ejercicios a contracorriente. Pero no hay dónde, ¿no? Para empezar será suficiente. Mañana estaría bien que lo viese cabalgar. Pues hasta mañana. Hasta mañana. ¡Eh! ¿Qué hago con ella? Paciencia y ecuanimidad. ¿Ecuanimidad? ¿Eso es contagioso? ¿Cómo se llama? 33. Es un nombre extraño, pero así la llamó su dueño. ¿Y el suyo? Vendaval. Mika. Milan. El jinete consigue que su caballo se concentre en nada para empezar el entrenamiento. Paso lateral. Bien. Después una vuelta central y baja. Más rápido, rápido. Así, así. Texas, estupendo. Se lo he enseñado yo. También es doma. Ya, no te enfades, Mika, pero la doma es una cosa opuesta a ti. No tendremos opciones. ¿De dónde venís? De entrenar cross. No sé cómo lo estáis haciendo, pero se le vuelve a ver bastante bien. En cross tenéis posibilidades. Sin embargo, en doma... Lo sé, pero es muy difícil. Y le había prometido a Vendaval no ir a más torneos. La primera vez participaste para ayudarlo a él. ¿Crees que él no haría lo mismo por ti? ¿Mm? ¿Por qué no viene usted también? Ya no me necesitáis. Hacedlo a tu manera. Está bien. La verdadera esencia de la doma es fusionarse con el caballo. Hacerse uno. Escucha a tu caballo atentamente. E intenta sentir qué es lo que él te propone. Jugando, te ganará su confianza hasta ser uno. Solamente de esta manera podrás conseguirlo.
Un caballo puede dártelo todo, pero solo si él lo desea. Los caballos nunca pidieron que los montaran. Todo lo relativo a la doma se puede encontrar también en Caballos Salvajes. Pashash, cabriol, levantada. Hagas lo que hagas con él, ya está listo. Gracias. No, gracias a ti. Uno quiere que se pare el tiempo. Cuando te sientes libre. Si fuera libre, no tendría que... Vale, el tiempo se para. Ahora. ¿Ahora? Sí, ahora. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Y ahora? Ahora.
Vale. Vamos allá. ¿Quién es? Le traigo el caballo. ¿Cuál es? La yegua blanca que compró en la finca Sase. Vete. Lárgate. Vamos. Shh, vete. Vamos ahora. Lárgate. Bueno, no, 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 no. Oh, Hans. María. ¿Cuánto tiempo? Por favor, una foto más, señor de Burg. Esta es María Kaltenbach, mi primera y mejor profesora. Hans, no estoy aquí por casualidad. Ya. Un pajarito me ha contado que buscas trabajo como entrenador. En fin, te gustaría... Bueno, quiero María, decir... María, hablaremos con calma de eso después del torneo. Ya. Cuando un caballo me llama la atención, puede pasar de todo. Gracias. Gracias. Te sentarás conmigo en el palco de honor. ¿Recuerdas cuando representé a la escuela en los Kaltenbach Classics? Casi me lo hago encima. ¿Qué? Sí. ¿Qué haces aquí? ¿No he sido lo bastante claro? Lo fue. Pero el establo de ese tal húngaro que compró el caballo es... el infierno. ¿Dónde está el caballo? Cree que le está vendiendo la yegua a un criador, pero ese tipo es un asesino. Escúchame, chico. Te lo preguntaré otra vez. ¿Dónde está el caballo? Usted lo sabía. Esto me pasa por darle trabajo a un vagabundo cualquiera. O traes el caballo ahora mismo o llamo a la policía. ¡Puñetero ladrón de caballos! ¡No me toque! Soy Leopold Sasse. Necesito ayuda. Me han robado un caballo. Tranquilo. Aquí está. El jinete debe estar relajado desde que monta al caballo y sonreír alegre a los jueces. Mika, sonrisa alegre. Vale, ya practicaremos. Llegamos a la parte final del ejercicio de doma y rogamos a los tres últimos participantes que se preparen. Repasemos. Parar en la X, luego un piafé, después... Esa música me suena. Vale, ya está, se acabó. Nos piramos.
¿Qué? ¿No? Mika, para sorprenderlos tendrías que bailar desnuda sobre vendaval. No tienes opciones. Tengo una idea. ¿Qué vas a hacer? Hacerlo a mi manera. ¿Qué es lo que ha dicho? Por favor, den una cálida bienvenida a Mika Svars y Vendaval. No sabía que también enseñabas doma. Yo tampoco. ¿Pero qué es lo que va a hacer? Eso está permitido. Nunca había visto algo así. ¿Doma sin silla ni bocado? ¡Eso no es legal! Es imposible. Poco ortodoxo. En efecto. Sí. ¿Esto lo contempla el reglamento? ¿Listo? ¿Sin rienda? Sí. ¿Has visto, Leopold? Es lo que buscaba. Pero sí. ¿Qué? Increíble. ¿Ha sido? No sé muy bien qué acabamos de ver. Jurado, puntuaciones, por favor. ¡10 puntos! ¡Sí! Es la primera.
Auerbach por esta increíble y poco ortodoxa actuación. Pero realmente... ¿A quién le importa? Pero eso no vale, es... Oh, pues acostumbraos, chicas. ¡Guau, guau, guau! ¡Ha sido una pasada! ¿De quién fue la idea? ¡Mía! ¡Mía! Ha sido extraordinario. Ah, chicos, este es Hans de Burr. Hans, esta es mi nieta Mika. Es un placer conocerte, conoceros. Es un caballo excepcional. Bueno, si mañana seguís así en la prueba de cross y de salto... Sí, lo llevamos en la sangre. ¿Verdad, Mika? Ya, no esperaba menos. Suerte. Hans de Burr, entrenador de Kaltenbach, es nuestra salvación. No sabía que tuvieses problemas. Gracias. Señora Kaltenbach, disculpe... No seas tan formal, Hines. ¿Queréis entrar? Estamos de celebración. No quiero desvelar mucho, pero creo que pronto tendremos un nuevo entrenador. Gracias. Solo quería decirle que ya sabemos quién es el dueño del caballo que fue robado y deambula por el bosque. Acabaremos con ese fantasma, de una vez. ¿No preferís uniros a la celebración en vez de cazar animales indefensos? Prefiero avisarla. No vaya a ser que alguien salga a pasear ahora mismo por el bosque. Gracias. Nadie de aquí va a salir a pasear. ¡Hey, hola! Creí que no volverías. Y yo que ya te habría ido. ¿Pan quemado? ¡Qué asco! ¿Cuándo la devolverás? Nunca. Ahora está conmigo. ¿En dónde vives? No sé. Por ahí. Mi madre y yo siempre hemos estado vagando. De cuadra en cuadra. Murió cuando cumplí los 15. Fui a un orfanato. Y desde entonces he currado aquí y allá. Donde haya caballos. Es difícil de imaginar cuando se vive protegido. Cuando sabes tu sitio. Yo no sabía mi sitio. Ahora ya lo sé. Pero nuestra finca... Bueno, la de mi abuela. Es igual. Thank you.
¿Qué haces? El dueño de 33 no se anda con bromas. ¡Eh! ¡Eh! Tenemos que irnos ya. ¿Por qué no hablamos con él? El húngaro no es de hablar. ¿El húngaro? ¿Ibas a dársela a él y yo te he ayudado? Pero no lo hice, luego te lo explico, vamos. Mika, ¿dónde estás? Debemos irnos ya. Acaba de una vez tu entrenamiento y ve corriendo a Sase. Avísame. ¿Dónde estará? Ni idea, pero desde hace unos días tengo la sensación de que le pasa algo. ¿A quién le pasa algo? Decidme. A Tinka, no se siente muy bien. No sé qué me pasa. Puede que sea una... ¿faringitis? Deberías quedarte, no podemos arriesgarnos. ¿Dónde está Mika? Debemos irnos. Hoy es un día importante. Conociéndola, estará calentando un rato e irá directa al torneo. Oh, ¡qué bien que hayáis venido! ¡Philip! Sí, claro. Mamá. No sabéis en lo que me ha metido otra vez vuestra hija. Por cierto, ¿dónde está esa fugitiva? Os lo cuento todo en el coche. Mira, aparece la reina madre en persona. ¿Dónde cree que está? ¿En un torneo de trolls? Ese look es muy del 2013. ¡Oh, Mika! ¿Dónde narices estabas? ¿Qué ha pasado? Estamos bien, ¿vale? Mika, tienes que concentrarte, te toca. Con los números 3
4, diríjanse a la salida, por favor. Cuídala, ¿vale? Estamos deseando ver a nuestra próxima jinete que con sus métodos de doma poco ortodoxos se ha ganado el corazón del jurado. Vendaval es nieto de la legendaria Hala, que como todos saben, llevó a su jinete herida hasta la victoria olímpica. Hala, veremos a tu nieto. Lleva las riendas, ¿vale? So what do we do here now? Said the prophet to the priest. Brought upon the money as we promised them release. Adam should have never took that apple from the tree. ¡33! ¡33! ¡No! Medio minuto por detrás del mejor tiempo. Será difícil de superar. Por lo de ahora se encuentra en el décimo lugar. Music Mephistopheles is summoning you to sing for me. Call you across the embassy for deserts of eternity. Set out with a weaver bee. Spinning sound is tapestry. Music made of shades and even fires. I'm not a ghost jazz dancing in the shadows. Tell me where this whole world don't know. No! 1:45, una buena marca hasta el momento. ¿Tendrá opciones de alcanzar los primeros puestos? Shadow of the seven, a stranger took my hand in. The ashes are the ashes of the best of shadow. No hay quien detenga este caballo. Vendaval está prácticamente corriendo solo. Si no comete errores al cruzar el agua, alcanzará el segundo puesto. Celebrity by magazines and MTV. Find you in the company. Summon you to sing for me. 3:25 y 37 décimas. Menudo caballo. Menuda carrera. Es una marca increíble. Increíble. Sí, señor. Esto se ha acabado. Si quieres, siempre puedes mudarte conmigo. ¿Puedo trabajar de mozo de cuadra en Frankfurt?
¿Cuánto tiempo llevo durmiendo? 17 horas, 34 minutos y 10 segundos. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Y el torneo? Bueno, fue todo muy bien, salvo el desmayo final que yo me habría ahorrado. Muy dramático. Íbamos de primeros, pero como no pudiste competir en salto... Es una acusación muy grave. Un ladronzuelo de caballos frente a dos hombres de negocios. Me pregunto a quién creerá el juez. ¿Leche? ¿Azúcar? ¡Oye! Me preocupan 33. ¿Y Milan? ¿Milan y 33? ¿Ves cómo significa sí, algo? Sí, ya veo. Hablaste como una cotorra. Debí haberoslo contado antes. Pues sí. A él no hacía falta. ¿Qué quieres decir? Yo soy su mejor amiga. ¿Ya? ¿Y? Esto es una locura. Nunca me ha gustado esta casa, pero... Lo siento mucho por ti, mamá. Me hubiese encantado que ganaseis. Yo también lo siento, pero no por mí. Me hubiese gustado conservar Kaltenbach. Para Mika. Vendrás a vivir con nosotros. Me lo voy a pensar. Señora Kaltenbach, un tal de Burg está al teléfono. ¡Milan! ¡Eh, mi cazadora! ¡Mi cazadora! El húngaro tiene a 33. No me han creído. Tenemos que rescatarla. ¡Este es el tío que nos ha estado robando! ¡Milan! Lo hizo por 33. Es un caballo. ¡Ya basta! ¡Debemos irnos! Te alcanzaremos. ¡Machotes! ¡Mi casa ha alargado! ¡Vámonos! ¡No tengo carné de conducir! Yo sí. ¡Rápido, rápido! Prohibido el paso. Está ahí, ¿verdad? Vaya electrificada.
33. Debo resolver algo. Os alcanzaré. Lo prometo. Caballo salvaje al fin capturado. Hacía mucho que no estaba aquí, pero ya me siento como en casa. Me alegra oírlo.
Creo que a todos. Gracias por venir tan rápido. En estas circunstancias, extender un préstamo no es un problema, señora Kaltenbach. Mi sobrina es admiradora suya y me ha dicho si podría... Sí, claro. ¿Por cuántos años has firmado el contrato? ¿Cómo dices? ¿Cuánto tiempo has firmado como entrenador? ¿Yo? ¿Aquí? ¿Un contrato de compra? ¿Qué pensabas? Pensaba que vendrías a casa. Creí que entrenarías a mi nieta. María, tu nieta no lo hace mal, pero está abrumada con ese caballo. Entrenaré a Vendaval. Es magnífico, te ofrezco 500,000. Creo que es una oferta generosa. Más que generosa. No. 600,000. Es mi última oferta. María, es tu salvación. Véndele ese caballo. Bonito día para un paseo, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué temperamento! Me gusta. Será mejor que lo lleves dentro. No quiero que se resfríe. Odia estar encerrado. Tendrá que acostumbrarse. Me alegra que mamá haya logrado que ese holandés sea entrenador. La ha salvado en el último momento. ¡Ay, qué bien se está aquí! ¿Eso lo has dicho tú? Cariño, ya te has levantado. Eso parece. ¿Ya sabes la buena noticia? Sí, sí. La vieja escoba acaba de firmar. El holandés estrafalario le ha pagado más de 500,000 por un caballo. 600,000 euros. ¡Ja! Podrías comprarte un chalet adosado con piscina. Me tengo que ir. Oye, ni una palabra a nadie. Sé discreto, por favor. Es un alivio, María. Ya. Estaba muy equivocada. Yo también lo estaba. Debiste haberme contado tu gran plan desde el principio. No habría participado en ese estúpido torneo. Odio toda esa mierda. Todo lo he hecho por ti. Y tú... Tú... ¿Por qué no puedes pensar en nosotros en vez de en Kaltenbach por una vez? Precisamente es lo que acabo de hacer. Lo hemos oído. La vieja escoba acaba de firmar. Sí, la vieja escoba firmó. No obstante... No, no tuve que subir mucho la oferta. Ha firmado por 600,000. Sí, ¿no me crees? Tengo los papeles aquí mismo. Espera. ¿Pocahontas? ¿Pocahontas? Mi primer caballo. Un hermoso tordo. Nunca lo olvidaré. Oh, mamá. (Ríe)
¿Y qué va a pasar con Kaltenbach? Quizás sea el momento de dejarlo definitivamente. Una finca sin caballos no es nada. ¿Es la dueña de esta granja? Finca, sí. Hemos detenido a estos jóvenes por exceso de velocidad y por haber cometido unas 17 infracciones más. Así ha sido culpa mía, abuela. Han cometido algunas faltas menores, pero gracias a ellos hemos podido descubrir un negocio ilegal y liberar a esos caballos en malas condiciones. Nos hemos cargado al húngaro. Sí, parecía un mal tipo. Hay un problema. ¿A dónde irán los caballos? Lo que mi compañero quiere decir es si ustedes, en su finca, podrían hacerse cargo de estos animales. El estado de Hesse correrá con todos los gastos. Sí, claro. Bueno, sí, tenemos sitio de sobra para ellos. ¿Trato hecho? Sí, gracias, gracias. Entonces traeremos a los animales que faltan. No entiendo absolutamente nada de lo que está pasando, pero debemos prepararlo todo para nuestros nuevos huéspedes. Sam, necesitaremos forraje lleno. Tengo que llamar al doctor Anders. Oh, Dios mío, hay tanto por hacer. Una centauro. Mitad mujer, mitad caballo. ¿Cómo tú? Nada de torneos ni de concursos. Tú entiendes a los caballos como si fueses uno de ellos. Creo que ha llegado la hora de que les devuelvas el favor. Y que se queden aquí. Por si te interesa, hay alguien esperándote en la parte de atrás. ¿Tú otra vez? Les he contado todo sobre esos tíos y sus negocios. Esta vez me han creído. Y los han arrestado por fin. Debí haberlo hecho antes. ¿Qué harás ahora? Largarme. Bueno, tenemos muchos caballos que cuidar. Habrá mucho trabajo.
33 necesita un nombre. ¿Qué tal 34? Está delicioso. Está todo buenísimo. ¿Me pasas uno de esos? ¿Me pasas la mantequilla? Decidme, ¿qué os parecería centro terapéutico Kaltenbach? ¿Qué? No. ¿Por qué no? Creo que debería llamarse Vendaval. Finca Vendaval podría ser un buen nombre. Piensa, casi nadie olvidaría su nombre. Momentos más. Él fue una pieza muy importante. Debe comer algo. El nombre del caballo. La ciencia es agotadora. Mi amigo Harmut es un gran científico, ¿sabe? Cree que vendrán a vernos los alienígenas. Ahora, en serio, necesitamos un nombre. Sí, algo con libertad. No, un nombre de verdad. Mika, ¿tú qué opinas? ¿Y si se lo preguntamos a los alienígenas? You swept me away.
Thank you.